fue el epicentro para que más de 70 pedalistas en diferentes categorías den rienda suelta a sus habilidades. En el inicio del Campeonato Nacional de Cross Country, Pichincha, Santo Domingo, Loja, Guayas, Cotopaxi, Chimborazo, Morona, Santiago, Imbabura y Azuay formaron parte de la cita ciclística. El entorno con una vista panorámica fenomenal fue un verdadero atractivo, tanto como para los pedalistas como para los asistentes. La lluvia acompañó al torneo, no obstante, esto no fue impedimento para que los deportistas demuestren su potencial en esta disciplina. Como se puede ver en las imágenes, la pista técnica estuvo rodeada de flora, pendientes, lodo, rampas, todas las características propias y un entorno ideal para el cross country de ciclismo. Los protagonistas tuvieron que poner a flote su resistencia física para sortear cada obstáculo. Fueron precisamente estas características que le dio un toque ideal al evento. Paulatinamente avanzaron las horas y terminaba la prueba, que se desarrolló en las categorías tanto en damas como en varones: infantil, prejuvenil, juvenil, sub-23, senior, prejuvenil, novatos, élite, máster y ejecutivos. La mañana y tarde se convirtió en el momento propicio para iniciar el torneo nacional. Siempre entrenamos nosotros aquí en Turins, conocemos, es nuestro lugar de entrenamiento, muy contentos con el resultado. Al final se procedió con la premiación por categoría. Estaban duras las lomas, mucho lodo, sí, de todo un poco. Bueno, dimos lo mejor de cada uno, no importa el clima, pero bueno, me sentí bien, ¿no? En el territorio, bueno, exigente y dando lo mejor.